Oh, good evening. Hola, hola, hola. Hello, good evening. And session. Hello. Hello. Okay, welcome. Hello, Marlene. Hello, good evening. Welcome. Okay.
Hola, Jocelyn. Yo. Hello, Elia. Hello. Are you? Okay, let me see how many people. I've got 5 people. Okay, el día de hoy vamos a realizar la encuesta de satisfacción. Es sumamente importante que todos y todas para poder realizarla. Acordémonos que hoy es el último día. Hoy cerramos el módulo. No se sintió el tiempo, teacher. ¿No? ¿Me decía? ¿No sintió el tiempo? No, no lo sentí. Rápido. Sí, pasó rápido. Y ya estamos al otro lado. Pero esto así es. Ok, a contarles también antes de continuar que ya las notas han sido actualizadas. Solo tengo un par ahí que todavía me están faltando algunas tareas. Espero que de ustedes no sean. Bien, la encuesta de satisfacción la vamos a iniciar a las 8:30, así está el horario establecido. Lamentablemente, los compañeros que no se conecten, va a ser difícil porque hay que mandar una captura justamente después de terminar la encuesta, hay que enviar la captura al grupo. Y luego yo contabilizo y ese es el reporte.
Teacher. Hola. Aún no he, no he realizado el examen final, lo puedo terminar hoy. Sí. Ok. Ok, lo termino. No sé a quién más le haga falta alguna actividad. Bueno, por ahí les dejé incluso un video que lo veremos hoy sobre cómo vamos a hacerlo de la encuesta. Vamos a dejar todo ya listo para solo entrar y dar. Dar clic. Justamente tenemos un par de minutos. Lamentablemente solo tengo 5 personas conectadas. No sé realmente qué haber estado. Okay, there are an objective to describe workplaces. This is the class number 20. Esta es la clase número 20. Where we are going to finish this module. And we are going to start with the reading. Y vamos a iniciar el día de hoy con esta lectura. Justamente a las 8:30 minutos vamos a detenernos para iniciar con lo de la encuesta. Espero, si es posible, como les dije en la vez anterior, estén en una computadora donde se hace más fácil el poder copiar los datos que se piden. Okay, we are going to start talking about Pereira, Colombia. Voy a leer esta lectura corta. Dice, the city of Pereira is known as la
querendona, trasnochadora y morena. In the Paris of autumn, in the city center, you can see different buildings dominated by the Republican style building of few floors. You can see buildings from modern style and colonial style, being very few. Being the area covered by the center, Ciudad Victoria, and Avenue Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Matecana International Airport is the largest and busiest airport in the region. And there is an extensive network of buses running around Pereira, connecting most part of the city. Okay, what I want is that you take a look of the word that I got in red. Lo primero que quiero es que le den una mirada, por favor, a las palabras que están en color rojo. Y asimismo observen las imágenes que tenemos a la derecha. Estamos hablando de una ciudad llamada Pereira, en Colombia. No sé si han oído alguna vez sobre ella. ¿O es la primera vez? No les oigo, ¿no? Primera vez, ¿es the first time that you hear about it? Yes or no? ¿La primera vez? Yes. Okay. Okay, vea lo que dice. Vamos a leer, tratemos de leer esto. Please, otra vez lo voy a leer despacio. The city of Pereira is known as, la ciudad de Pereira es conocida como la querendona, trasnochadora y morena. And the Pierce of autumn. In the city center, you can see different buildings dominated by the Republican style. Building of few floors. You can see buildings from modern style and colonial style, being very few. Being the area covered by the center, Ciudad Victoria, and Avenue Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Matecana International Airport is the largest and busiest airport in the region of, and there is an extensive network of buses running around Pereira, connecting most part of the city. Como ya observaron, las palabras de color rojo, ¿qué función desempeñan dentro de la lectura? ¿Sí? ¿Qué función serán? ¿Serán verbos? ¿Serán nombres? ¿Qué serán? It is raining here. For that reason, I need to use my head, my handset. Hola. ¿Oyen? Yes, teacher. ¿Oyen? Yes, teacher. Okay, I'm going to show it again. Voy a mostrarlo una vez más. Ahí está. Entonces, preguntaba, ¿qué función desempeñan
esas palabras de color rojo. Son adjetivos, teacher. Hola. Son adjetivos. Ah, ok, perfecto. Perfecto. They are adjectives that they are describing places. Son adjetivos que están describiendo el lugar. Y de eso precisamente es que vamos a hablar. Por ejemplo, aquí en la última parte, Matecana International Airport is the largest and busiest airport. Ese Matecana es el aeropuerto internacional más grande y el más ocupado en la región. There is an extensive network. Ah, dice que hay una... enorme red de buses que van para Pereira conectando la mayor parte de las ciudades. Pero estoy viendo el tiempo y quizás voy a tener que irme saliendo para ir alistando lo que vamos a tener que hacer referente a la encuesta. Vamos a tener de repente alguien que va a estar acompañándonos de la parte técnica también para ir verificando que el proceso se va a hacer de la mejor manera posible. Espero que ya hayan leído sobre de cómo se va a hacer la encuesta, de dónde se van a sacar los datos. En su correo electrónico le llegó una información y espero que esa información ya haya sido leída. Un video que yo dejé por ahí lo vamos a ver al inicio, para que puedan tener alguna idea principal de cómo la vamos a hacer. Algo importante, se van a tomar su tiempo para hacerlo. Yo no quiero que después INSAFOR me llame y me diga de que hay que repetir, porque eso no se puede hacer. Entonces, hay que ir sacando los datos de la forma más tranquila y como sea posible. Como digo, en 2 minutos estará alguien acompañándonos. Solo observando el proceso para que se haga de la mejor manera posible. Entonces les voy a pedir que ya alisten, tengan listo de dónde van a copiar, su correo electrónico abierto por ahí por un ladito, para dar inicio a lo que vamos a explicar referente a ¿cómo se llama? La encuesta de satisfacción. Es algo muy importante. Por ahí en su grupo de WhatsApp les enviaron y les explicaron lo que significa, porque a veces nosotros podemos confundirnos y eso es algo que tenemos que tener cuidado, porque de esa encuesta dependemos, ¿verdad? Entonces ahí por ahí nos hace falta un minuto, pero ya necesito yo tener... la encuesta... Necesito tener ¿cómo se llama? Estamos esperando que cargue. Ok, en la información que ya se les ha compartido a sus correos electrónicos, están todos los datos necesarios que vamos a utilizar para el llenado de la encuesta. Les voy a pedir que estemos muy atentos a lo que vamos a hacer para que no haya ningún error. Es importante, como ya les había explicado previamente en los días anteriores, que para evitar errores en la digitación,
si es posible, si se le hace posible hacerlo desde una... Permítame que no sé que algo está pasando acá. Ah, permítame un segundo. Que ya el video está listo, pero... Necesito yo antes ir explicando paso a paso lo que debemos de hacer. Así es que vamos a ir todos juntos para evitar errores. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver un video que yo lo había compartido con ustedes previamente. Y algo importante también, temprano les hice el llamado a todos que era necesario estar para poder hacer esto, porque al final la encuesta de satisfacción también es parte del proceso que nosotros llevamos. Entonces, cuando alguien no lo realiza, esa parte queda como en un vacío, ¿no? Al nomás darle play, me avisan si se oye, por favor. Ahorita pueden ver ya la pantalla, ¿cierto? Yes, teacher. ¿Tenemos audio o no tenemos audio? No. ¿No? No se escucha, solo su voz se escucha, teacher. No. Ok, un segundo, por favor. Me indican hoy si... Operativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción yes. De manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información yes. Con los datos correspondientes okay. Del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar.
En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es inglés corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Bien, antes de pasar a abrir ya el enlace donde se encuentra la encuesta, me gustaría saber si hay alguna consulta, alguna duda, o si todo está claro. Teacher, la podemos llenar desde el celular, ¿verdad? Sí, se puede llenar del celular. Lo único que al momento de ir copiando alguna información, a veces en el celular es más complejo. Por eso les hacía la aclaración que era necesario hacerlo pero también se puede, alguien puede tener la habilidad para poder hacerlo de esa forma. En su correo electrónico se encuentra esos datos. Les voy a mostrar los detalles del curso. La orden de inicio, por ejemplo, lo que ustedes necesitan hacer es simplemente cuando ya estemos en la encuesta, solo lo sombrean, le dan control C o control, ¿cómo se llama? Clic derecho y le dan copiar y luego se lo van a llevar donde dice orden de inicio. Nombre del proveedor que capacitó, se llama inglés corporativo, Regal International SADCB. Nombre del curso, inglés principiante módulo 1. Fecha de inicio, 13 de junio del 2022. Y fecha de finalización, el 11 de julio de este mismo año. Entonces, en esta parte me gustaría que estemos bien claros. Y si alguien no lo va a copiar, sino que lo va a escribir, asegúrese, por favor, de que sean todos estos números que están acá. Y así como están ahí, porque de eso va a depender que todo nos salga bien.
INSAFOR nos permite solamente una vez hacer esto. Y es muy, muy importante porque en el proceso que nosotros llevamos es sumamente importante. Este es el tercer requisito que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Por lo tanto, necesitamos hacerlo de la mejor manera posible, lo más claro que se pueda. ¿No hay preguntas hasta este momento? ¿Alguna duda? ¿Ya su correo ya lo tiene por ahí listo, donde tiene todos sus datos? Yes, sí. Ok, voy a proceder entonces a abrir la encuesta. Le voy a pedir de favor, vamos a ir despacio. No quiero que alguien me diga ya lo envié y fíjese que me olvidó esto. No, vamos a ir despacio uno a uno. Déjeme ver, ahí estoy abriendo encuesta. Ahí estoy. Lo primero que me pide lo primero que me está pidiendo la encuesta, dice encuesta de satisfacción, inglés, se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por INSAFOR para fines internos. Y luego aparece la primera y dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegar. Eso es lo que le decía, que se puede hacer de esa forma. Entonces, en mi caso, por ejemplo, como lo tengo acá así abierto, yo me desplazo para acá. No sé si logran ver lo que estoy haciendo. Y luego me vengo para acá y aquí le doy control V y ya tengo mis datos ahí. Entonces, para que vayamos todos juntos, me gustaría que hagan el primer paso del número 1. Y así vamos a ir despacio. Ok, teacher. Me van avisando cuando ya lo hayan realizado para que podamos pasar al siguiente apartado. Listo, teacher. Ya, teacher. Ya está listo, teacher. Listo. Ok, esperemos a los que están usando celular porque ellos tienen que ir más despacio. ¿Alguien hace falta? Hola. ¿Azucena pudo? Sí, teacher, gracias. Es que no pude abrir mi correo en la computadora. Entonces estoy viendo los datos desde el teléfono. Ok, pero ya los tienen. Sí, gracias. Okay, ok, pasemos a alguien más, me hace falta. Veamos, Marilyn, everything is fine.
Sí, eso estaba haciendo porque también no pude abrir lo de la compu, eso es lo que lo estoy haciendo en el teléfono, pero sí, estuvo. Okay, Adriana. Yes, Peter. Okay, pasemos al número dos. Nombre completo, tal como se registró en el curso, por favor. Listo. ¿Está? Teacher. Yes. Ok, correo electrónico que usted brindó al momento de inscribirse. Es decir, el que me aparece a mí en el listado que tengo de asistencias también. Listo. Listo, teacher. Ya, teacher. Ok, vamos a ver que todos vayamos iguales. Si alguien tiene alguna duda, por favor indique porque es necesario que todos vayan juntos. Número de celular. El número que usted brindó al momento de inscribirse. Ese es el que necesitamos. Tan pronto lo tenga, marca el sexo. Luego, dando clic en esta flechita, vamos a buscar el departamento de residencia donde nosotros vivimos, al que pertenecemos, porque si estamos en una ciudad, pues debemos de saber a qué departamento esa ciudad pertenece. Entonces ahí solo se despliegan, eligen, dando clic al departamento que es. Y automáticamente va a quedar ahí marcado. Me gustaría saber por qué literal van, si ya pasaron del 5 o si están en el 6. Ocho, teacher. Siete. Van volando. Municipio de residencia es la ciudad donde usted vive. Luego, acá tenemos que tener mucho cuidado en el número 8 porque va a escribir la empresa, el nombre de la empresa donde usted trabaja. ¿Sí? Y tienen que, si alguien tiene duda, por eso les decía, con gusto les ayudo, tengo los nombres. De dónde ustedes trabajan. Sí, en mi caso, teacher, sería administradora de restaurantes de El Salvador. Así es, señor. Es correcto. ¿Alguien más tiene dudas? Gracias, teacher. Okay. ¿Alguna duda? Todo bien, teacher. ¿Todo bien? Ok. En la siguiente, que sería la número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó usted. Entonces, damos clic, nos desplazamos hasta que encontremos justamente donde dice inglés corporativo, Regal International. Este es el que vamos a elegir. Me avisa cuando ya lo tenga, por favor.
Ya, teacher. Ya, teacher. Ya, teacher. Ok. ¿Todos estamos listos para pasar al siguiente? Listo. Sí. Ok, el que sigue. Listo, teacher. El que sigue es el nombre del curso. Si ya tengo abierto el correo, entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir allá donde dice nombre del curso. Lo voy a seleccionar. Le voy a dar control C o clic derecho y copiar como usted estime hacerlo. Y luego aquí solo vengo y le voy a dar pegar o control V. Y me aparece el nombre y dice inglés principiante módulo 1. Me van avisando, por favor, si ya lo tienen. Ya. Ya, teacher. Edwin. Ya, teacher. Brenda. Va sin las comillas, ¿verdad? O sí, voy a ver las comillas. Sí, como solo se copia, no hay problema. Ok. Adriana. ¿Estamos bien? Yes, teacher. Ok, Patricia. Todo bien. Elia. Ya, todo bien, teacher. Azucena. Bien, teacher. Ok, excelente. Alguien me escapó, alguien. Yajaira. Todo bien, teacher. Ok. Number 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Oiga muy bien. Comienza de insuficiente hasta excelente. En la primera dice cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, es decir, las 4 semanas. Usted dice está bien. Ok, marcamos entonces. ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? Excelente, me gustó. Ok, muy bien. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Ah, excelente, porque aprendí a usar algunas que no las conocía. Ok. Luego, en la número 12, si les doy tiempo para que concluyan la 11. Acuérdense que la última opción es donde está la excelencia, acá, en esta columna. Me van diciendo, por favor, si ya terminaron la 11 o aún no. Les espero. Ya terminamos. Luego me voy a la fecha de inicio, que ya la tengo en el correo que me han enviado. La miro. Esta, bueno, no hemos, al menos yo no he intentado copiarla, porque hay una forma de hacerlo a través del calendario. Es el 13 de junio del 2022. Déjeme ver si también lo puedo hacer a través de la copia o necesito hacerlo. Sí, yo creo que sí, pero sale mejor hacerlo acá. Entonces aquí lo puedo... aquí voy manipulando para ir buscando la fecha. ¿Ya? Entonces dijimos que era 13 de junio. Ah, entonces tengo ahí y 13 vendría a ser acá. Ahí está. ¿En qué fecha finalizó el curso? Sería la fecha del día de hoy. Doy clic acá en la parte del calendario. Me fijo que aquí debo de tener el mes de julio y justamente tengo marcado el día de hoy y le doy clic ahí y automáticamente aparece ya marcado la fecha de finalización. Me avisan por favor cuando ya lo tengan.
no pasen todavía la 14, mientras no tengamos claro la fecha de inicio y la fecha de finalización. ¿Finalizaron la 13? Sí, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, antes de responder la número 14, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes deberán marcar satisfecho o insatisfecho, pero les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que lo que aparece, a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros, o mucho menos que se siente insatisfecho por la deficiencia del servicio de internet contratado. Esas cuestiones no entran, porque son cuestiones ya fuera del proceso. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido las clases pedagógica y académicamente y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Es decir, en el 14 se refiere más que todo a eso. Si usted está satisfecho en la forma como yo como tutor o como docente les he impartido las clases. ¿Sí? Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. Es decir, si usted dice que no está satisfecho, implica de que ya usted pues no quiere continuar, ¿verdad? Bien, entonces creo que ya he aclarado el punto 14. Usted proceda a elegir lo que usted ya ha decidido. Y luego en la número 15 mencione otros cursos. ¿Qué otros cursos son de interés? Si usted tiene interés en algo otros cursos además del de inglés, pues usted puede escribirlos ahí. Si tiene algún comentario, también usted lo puede escribir en el número 16. Antes de darle enviar, le pido de favor que se regrese al principio, observe que todo esté bien. Y cuando ya esté todo listo, usted le va a dar enviar y justamente ahí, esa pantalla que le va a salir donde dice muchas gracias, es donde usted va a hacer la captura que va a enviar al grupo que tenemos justamente para la información de las clases. Así que si hay alguna duda, pregunta, por favor, en este momento les puedo auxiliar. Hola. Bueno, después de haber revisado, se vienen acá, le dan clic, les va a aparecer y les va a decir muchas gracias. A esa pantalla es la que le van a hacer la captura y es la que me van a enviar al grupo. Y conforme al número de asistentes que tengo, así serán las capturas que voy a tener. Bueno, si ya no hay dudas, dejo de compartir. Y me quedo a espera de lo que me enviar. Pero si tienen alguna consulta, por favor, hacerla antes de enviar.
Ok, veamos, ya tenemos Jocelyn. Tenemos a Marilyn. Tenemos a Elia. Me apareció otro, pero no me le puso nombre. Necesito que me le pongan su nombre en la parte de abajo. Observen a los demás cómo lo han hecho. De esa forma yo voy a contabilizar bien de quién se trata. Esa es parte de la instrucción que se dio al inicio, así como lo hizo Jocelyn. Deben de hacerlo los demás. Marilyn está bien, Elia también. Ahí se lo envié de nuevo, teacher, ya con mi nombre. Ok, gracias. Adriana, Raquel. Hace falta cuál. Blanca Azucena Gutiérrez. Siete tengo acá. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis y siete. Bueno, les avisé a todos que esto era muy importante. Como dije, es el tercer requisito. Si lamentablemente sus compañeros, pues desconozco. Al menos no tengo un reporte de alguien que me diga, mire, no me pude conectar por X o Y razones el día de hoy. Sé que está en lluvia algunas áreas y por ende podría ser como la causa el por qué algunos no se han conectado. Pero decirles que este proceso es bastante serio. Bastante, bastante serio. Bueno, creo que ya hemos concluido con los que tenemos presentes. No sé, con los demás, pues ellos sabrán. ¿Cómo estará su situación? Si no hay ninguna consulta o duda, pues vamos a proceder con lo que ya teníamos planificado para hacer la conclusión de nuestra sesión de hoy. ¿No hay preguntas? No. No, teacher, claro. Ok, perfecto. Okay, había como una actividad ahí que decía, as a classmate, which places are in your working place? And how does your working area look like? And share. La última pregunta, ¿cómo luce el área donde usted está? How can you describe it? ¿Cómo lo puedes describir? ¿Será un lugar espacioso? ¿Será pequeño? ¿Estará limpio? Se refiere a todo ese tipo de características. Centrémonos más que todo en la segunda. How does your working area look like? ¿Cómo luce el lugar donde ustedes trabajan? Alguien que me describa en un par de palabras en inglés. The area. For example, the room where I work, it is clean. Look neat. And it is wide. Es un lugar amplio, ordenado, y está siempre limpio. That is what I can say about this.
¿Alguien más que me describa su lugar, por favor? Hola. Hola. ¿Será que no me están oyendo? ¿Qué? Sí, teacher, lo escuchamos. Ah, okay. Bueno, I work clean, big, no sé, grandes, big. Yes, yes, big. Big. Nice. Okay. Beautiful. Beautiful. And what else? Okay, that's it. ¿Alguien más? Teacher, my workspace is small, clean, and tidy. Okay. Thank you, Patricia. ¿Alguien más? Teacher, una pregunta. ¿Cómo podría decir caloroso? Hace mucho calor. It's hot. Hot. Okay, let me check out the attendance. Adriana, say present, please. Susana, are you there? Present. Present, teacher, perdón. Brenda. Present. Rolando. Not here. Edwin. Present, teacher. Elia. Present. Emily. I don't see Emily today. No, it's not here. Okay. Fatima. Jocelyn. Present. Liliana. It's not here, Lilian. Marilyn. It's there. Present. Patricia. Present, teacher. Okay. Okay, let me show you something. Bueno, vamos teacher, a... dije present, pero no sé si logró escucharme. Permítame, Adriana. Yes. Yes, I got it. Okay, thank you. Ya está, ya la tenemos, ya la tenemos.
Hold on a second, please. Okay, I'm going to share this one. ¿Pueden verlo, sí? Object to describe words, feelings, things, people, noun, places. We have this different one, okay. For example, if we have a how, we can say the how is old, antique, archaic, ugly, big, abandoned, desolate. Son algunos de los adjetivos que nosotros podemos usar para describir una casa, por ejemplo. Hagan un screenshot, por favor, para avanzar. If I'm going to talk about park, I can say that beautiful, peaceful, quiet, disgusting, dangerous, noisy. I can use this adjective not only just to talk about parts. También lo puedo usar estos adjetivos para referirme a otros lugares. What about this is a university? What can you tell me about this, the previous one, about this one? ¿Qué me pueden decir para describir la universidad? Piensen. A big place. Okay, it is a big place. What else, qué más? Beautiful, se ve muy bonita. Ah, okay. What else? It's white. Ah, okay. It's color white. What else? ¿Qué más podemos mencionar? Okay, let us see what else we have here. If we talk about the Eiffel Tower, we can say, which one do you think is the right one? A, B o C. Si hablamos de la Torre Eiffel, ¿cuál de las opciones cree usted que sería la más adecuada? A, B o C. Small, touristy or dangerous? B. Ah, okay. Okay, let us see. This one, if we talk about Roman Colosseum, is modern, history, or colorful? History. History. Yeah, history. If we talk about the Taj Mahal, are we going that is majestic, noisy, or violent? No sé qué lugar es, pero... El Taj Mahal? No, no lo han visto nunca en las películas. Quizá porque está así como dibujado, ¿no? Pero hay unas películas famosas que
donde aparece el Taj Mahal. Teacher, creo que sería Majestic. Majestic, okay, Majestic. Okay. What about this one? The Egypt Pyramid. Natural, mysterious, or contemporary? Which one do you use? Mysterious. Ah, okay, could be mysterious. Okay, let me show you some objects that you can use. Okay, veamos a ver si carga. Porque el Inter se ha puesto. Okay, we have adjectives to describe places. Tenemos adjetivos para describir lugares. Lástima, no ha cargado la imagen aún. Para poderla apreciar. Sigue cargando. Bueno, vamos a ver los adjetivos referentes a esa imagen. It is the Times Square in New York. And we have different adjectives that you can use in order to talk about. Ali, colorful, dazzling, magnificent, crowded, impressive. Si gustan, vayan haciendo como una captura para que les queden todas esas palabras. ¿Qué significa resplandeciente? Dazzling es algo que, ¿cómo le digo? Que brilla. Algo deslumbrante, cegador. Eso es dazzling, radiante. Bueno, el inglés como tiene tanta, una sola palabra significa muchas cosas. Okay, let us see another one. Se pasó de una, veamos. Okay, ahí está el Times Square. No se los pude mostrar porque no sé por qué no me carga la imagen. Bueno, olvidémoslo. Let us talk about the next one. What about that? What is that? Do you know the name of that? ¿Saben el nombre? No. No idea. Niagara Falls. Yeah, the Niagara Falls. In fact, it is part of in Canada. I don't know why they had New York. It is close to New York, of course. Is it peaceful? Okay, repeat, peaceful. 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 Okay, fresh.
Fresh. Fresh. Majesty. Majesty. Unspoiled. Unspoiled. Amazing. Amazing. Impressing. Impressing. Okay. What about this one? No sé por qué no me cargan las imágenes para que las puedan apreciar. But at least you can have an idea. Al menos pueden tener una idea con lo que están viendo. We are talking about Disneyland, California. A live, amazing, enjoyable, fairy tale-like. We have four different adjectives to describe this place. Something amazing, you know, enjoyable, fairy tale like. What about this one? What is that? No sé por qué no me las está dando. The Eiffel Tower in French, picturesque, impressive, romantic, you know, picturesque. Picturesque, okay. Let me see what all do we have. Hagia Sophia in Istanbul is majestic, historical, impressive, picturesque, religious, is mystical. And that way you can describe different places. And the last one that we are going to see, the Opera House in Sydney, Australia, is something modern, technological, artistic, majestic, and impressive. You can use all those words in order to talk about these places. Okay, now we are going to our material. Vamos directo a nuestro material. Y ahí vamos a ver lo siguiente. Here we go. Just tell me if you are able to see it. Me dicen si pueden verlo. This is how to use adjective before nouns. Cómo usar adjetivo antes de los nombres. And also we have positive adjective and at the same time we have negative adjectives. And we are going to make a combination when there is and there are. Y vamos a hacer una combinación de esto que ya vimos, que era there is and there are. For example, in positive, I can say there are comfortable rooms. Ojo, aquí hay. Y estoy usando este adjetivo. Y luego después el nombre que sería rooms. Por eso dice adjetivos antes del nombre. Comfortable rooms. Another example, there is a huge parking lot. Do you know what is the meaning of the word huge? ¿Saben el significado de esa palabra huge? ¿Sí o no? Ahí dice, hay un enorme parqueo. There is a huge parking lot. Okay, the next one said, there are nice places to rest. There are nice places to rest. Tengo el adjetivo nice y después tengo places. Luego, el siguiente, there is an illuminated training room. Entonces, siempre tengo el adjetivo antes. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, en inglés,
If I want to talk about, si yo quiero hablar de la Casa Blanca, oiga, Casa Blanca. Al final, casa es un nombre y blanca es el adjetivo que está calificando a la casa. En cambio, en inglés sería the White House. Primero va el adjetivo y después el nombre. Es lo que estamos explicando acá. Dice alguien cuando mira a una muchacha pasar, beautiful girl. No puede decir girl beautiful, sino que tiene que ir así. O si son las señoras que ven pasar a alguien, dice, the old man. Ese pobre viejo, dicen. ¿Sí? Old man, no dicen man, old. ¿Sí? Entonces, ese es el orden que lleva en inglés, que el adjetivo va primero y después va el nombre. Pero así como hay positivos, también hay negativos. Okay, take a look, negative adjective. There is a narrow resection area. Ah, hay un área de resección muy angosta, muy reducida. Eso sería negativo. There are small offices. Ah, también hay oficinas pequeñas. There is a disgusting kitchen area. Hay un área de cocina que no es buena, pues. There is a smelly living room. What is that? Smelly. ¿Qué será eso de smelly? Si smell es oler, ¿qué será smelly? There is a smelly living room. Y cuando hablo de the parts of the house, cuando hablo de las partes de la casa, ¿Cuál vendría a ser el living room? La sala. Ah, ¿y qué pasa con la sala? ¿Qué pasa con esa dichosa sala? Huele mal. Smelly. Malolienta, apestosa, de mal olor. Mire, qué sinónimos que puede tener esa palabra. ¿Sí? Ok, me gustaría saber si hay alguna pregunta referente a esto. De cómo vamos a usar. Para luego pasar a el ejercicio 5, donde vamos a completar las oraciones usando las palabras dadas en forma correcta. For example, small gym, new training room, clean cafeterias, smart meeting room, unpleasant bathroom, tiny cubicle. Usted va a completarla para hacer las oraciones. Acuérdese que también va a hacer uso there is o there are. Ok, comience a trabajar, por favor. Si gusta, hace un screenshot para que trabaje y así yo puedo cerrar esto. Bueno, recuerden que son 6 oraciones las que tenemos que hacer. Ese ejercicio se encuentra en la página 44.
Pero si gustan, antes de hacerla para que tengan mayor idea, déjenme reafirmarles esto con la página anterior. Ahí, read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplace. Can you guess where they work? ¿Será que podemos adivinar dónde es que ellos trabajan? Mire lo que dice. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators, dice Mr. Paz. ¿Dónde será que trabaja el señor? In a hotel. Maybe it could be in a hotel. In the next one, there is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices. Dice, ahí tendría que ser Mrs. Aguilar, no Mr., porque aquí no es Mr. Okay, based on that, you are going to read the information again to answer the question and compare with the pattern. But remember that we have another activity. Antes de que hagamos aquella actividad, quizás vamos a hacer esta para que reafirmemos muy bien. Tranquilo, ya vamos a repetirla. Esta la vamos a hacer así. Read information again and answer the question compared with a pattern. Number one, how does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe el señor Paz su lugar de trabajo? What does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué piensa ella sobre su lugar de trabajo? Y la última, on which of the two places do you want to work? Places, aquí hizo falta una letra, dice places. In which of the two places do you want to work and why, por qué? Vaya, centrémonos ahí primero para que luego vayamos a resolver el otro ejercicio.
Okay, I'm waiting. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo describe su lugar de trabajo el señor Paz? ¿Cuál sería la respuesta? Mr. Paz describe his workplace like an hotel. Yeah, could be. But it's better if you do it in a short way. It is a comfortable place. Ah, es un lugar cómodo, ¿no? What about number two? What does Mrs. Aguilar think about the workplace? ¿Cómo lo describe? Small offices, different characteristics. Small office, pequeño. Yes, but in a few words, how Mrs. Aguilar described the workplace en pocas palabras, ¿cómo lo describe? It is an uncomfortable place. Es un lugar que no es cómodo, ¿no? Por todo el espacio y todo lo demás. And the last one, in which of the two places do you want to work and why? ¿En cuál de los dos lugares le gustaría trabajar y por qué? Tell me. ¿Sí? Sí. Number one. Okay, and the reason why? ¿Y cuál sería la razón? Because it's more clean and beautiful. Okay. It's nice and comfortable. 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 Yes. Okay, now you can answer exercise number five. Ahora sí podemos ya dar respuesta a la pregunta del ejercicio 5, por favor.
Déjenme darles una mano entonces para que resolvamos esto. A small gene, right here you can write, it is there is a small gym. There is. Ah, okay, ahí está, mire. Yes. ¿Por qué? Porque aquí justamente encontré que es singular, entonces por eso usé there is. There is a small gym. What about number two? How do you have it? ¿Cómo tiene usted en el número dos? New training rooms. New training rooms. ¿Singular o plural? Ah, si es plural, entonces va a quedar there are new training rooms. No sé por qué me los marca con error, pero la verdad no tienen error, ahí está. What about number, this one, number two, that debería ser número tres, pero ahí tiene número dos, clean cafeterias. There is or there are? There are. There are. Okay, there are clean cafeterias. Ah, okay, aquí observen que el adjetivo va primero y después va el nombre, mire. Number four. Número cuatro. There is a smart meeting room. Ah, okay. What about number five? Unpleasant bathroom. Será there is o será there are? There are. There are unpleasant bathroom. And the last one, number six, tiny cubicles. There is. There is a tiny, pequeño. Ok, ahí está. Haga una screenshot, por favor. ¿Lo hizo? Yes, teacher. Ok. Y para concluir, les voy a compartir un vocabulario relacionado con adjetivos para describir lugares.
Algunos de ellos ya los vimos en las diapositivas anteriores. Estoy tratando de hacer esto en grande, pero no me da, no sé por qué. Uh-oh, se pasó. Okay, adjective to describe place. We have elite, amazing, beautiful, bright, calm, colorful, creepy, crowded, deserted, different, dry, enchanted, fresh, hot, incredible, interesting, magnificent, modern, fairy tale like, mystical, ancient, majestic, impressive, spacious, dazzling, and evocative. Hagan una screenshot, por favor. Y la última actividad que vamos a hacer es la siguiente. No sé si logran ver. Necesito que clasifiquemos esos adjetivos en positivos y en negativos. Pero me van diciendo si logran mirar, porque si no se logran ver, tendríamos que hacer otro tipo de actividad. Ah, ok. O podemos hacer esta que se ve mejor. Are they considered negative or positive? Select. A los negativos les pone una N, a los positivos les pone una P. Tenemos bright, comfortable, convenient, cramped, dangerous, dark, dingy, expensive, hue, inconvenient, messy, modern, neat, noisy, private, quiet, run down, safe, small, spacious, tiny, uncomfortable, luminous. Ok, por ahí le va a quedar haga otro screenshot, por favor. Y luego, pues, usted puede buscar algunos. Que considere, y en la última parte dice, for the list above, now write the antonym. Para la lista de los de arriba, o usando la lista de arriba, ahora escriba los antónimos. Bright. Which one could be comfortable, convenient, cramped, dangerous, dingy, tiny, messy, modern, and noisy? Okay, let me see what you have. Me dice, por favor, cómo le va quedando. Ok, veamos la lista de la izquierda primero. Bright, para usted, ¿será positivo o negativo? Positivo.
Okay, positive. What about comfortable? Positivo. Convenient. Positivo. Cramped. Negativo. Okay. Dangerous. Negativo. Dark. Negativo. Dingy. Negativo. Expensive. Negativo. Okay. Huge. Negativo. Es grande. Yes, enorme. Puede ser positivo, depende. Okay, inconvenient. Negativo. Messy. Negativo. Ah, ok. Ahí van a ver el significado de la palabra Messi, mire. Desordenado. Yeah, ese es Messi, desordenado el Messi. Pero cuidado, no le vayan a decir a los amigos, esposos, porque se van a enojar. Y les van a decir, no, no, eso no es cierto. Ok, modern. Positivo. Okay, neat. You need to look neat. Positivo. Noisy. Negativo. Pulcro. Pulcro. Okay. Private. Private. Positivo. Quiet. Quiet. Positivo. Run down. Negativo. Yes, it's negativo. De bajo nivel. Desvalorizado. Eso significa run down. Anoten, anoten, por favor. Safe. Positivo o negativo. Positivo. Positivo. Small. Negativa, pequeña. Spacious. Positivo. Positivo. Tiny. Negativo. Negativo. Uncomfortable. Negativo. Negativo. Luminous. Positivo. Positivo. Ah, okay. Ahora, antes de irnos, ¿cuáles son los antónimos de cada palabra? Es el contrario. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, si aquí dice comfortable, tengo uncomfortable. Si aquí dice bright, ¿cuál sería el de acá? Dark. Hola. Dark. Ah, could be dark, ok. Okay. If I got a convenient, which one is the antonym? Inconvenient. Ah, okay, inconvenient. Cramped. Which one? Spacious. Spacious. Espacio, ok, sí, porque el otro, el crampet, ese es una apilación de cosas. Ok, creo que sí, ya me comprendieron cómo funciona. Hagan un screenshot, por favor, para que les quede por ahí. ¿Ya la tienen?
Yes. Yes. Okay, I'm going to stop. Because todo lo que inicia tiene un final. Y de esta forma hemos llegado al final de esta sesión. Enciendan las cámaras, pues ya nos vamos. No las veo felices de que ya terminaron su primer módulo. Les he dejado suficiente vocabulario para que puedan repasarlo y que puedan aprender. Lamentablemente creí que iban a haber 11 personas y véase, cuéntese cuántos hay. Primera vez en la historia que trabajo en esta empresa que he terminado con este número de personas. Son 6 nada más. De 20. Y generalmente cuando tengo 20 terminan 18. Sí, he tenido 24, incluyendo 4 oyentes, terminan 22. Y en niveles intermedios. Entonces no sé realmente qué pasó con el resto. Bueno, lo que logré entender en la mayoría fue que sus trabajos, algunos no tenían muy claro cómo era el proceso. En el caso de la mayoría de personas que estaba de la alcaldía de, permítame, les digo, que por cierto siempre me equivocaba al momento de mencionar la alcaldía de donde, alcaldía Esteban Catarina. Alcaldía Municipal de San Esteban Catarina, ahí está. ¿Y quién, cuántos habían? Quiero ver quiénes eran, ahorita los miro aquí. Ahí estaba Doña Reina, mire. Ahí está Patricia también, de las sobrevivientes. De ahí se nos fue Don Rudy del Club Campestre. Se nos fue Mauricio, que nunca apareció, de genética. Bueno, el nuevo milagro, se quedó Jocelyn, pero quien no se quedó fue Don David. También yo también bueno. Soy de ahí, también okay. Azucena. Ah, ok. Ahí está Don Hugo de la alcaldía. Se quedó Fátima. Sí, y fíjese que también Fátima yo la veía bien. Ella es del nuevo milagro, o sea, no sé qué le pasó a Fátima. Realmente la veía motivada y al final no sé qué pasó con ella. Increíble, pero cierto. Siempre hay una primera vez de todo y hoy me pasó a mí. Bueno, esperemos no me pase factura a mí también. Bueno, aquí Adriana está por ahí, ¿no? No la veo. Adriana, no, me le faltan actividades, también a Edwin, hay que revisar, Elia. ¿Qué has dicho? La última, ¿verdad? Son las 3. A Emily, Fátima no está, Patricia. Necesito que hagan un esfuercito para que ya mañana antes de las 8 ya esto ya esté cuadradito. ¿Será que se puede? Sí. ¿AM o PM? No. Eso mismo me va a preguntar. AM. No, PM ya el día de mañana a esta hora. Ya van a estar atendiendo otros oficios que dejaron de hacer durante este mes que han estado en clases. Teacher, una consulta. Dígame. El examen final que aparece en la plataforma tiene que quedar para ahora. Sí, porque ahora hacemos el cierre. Sí, ese es el único que me hace falta a mí, teacher.
Sí. El viernes estuve revisando, terminé la del viernes y me quedó luego el examen para hoy. Creo que me desvelaré un poquito. Eso es simple. Ya los temas están cubiertos todos. Bueno, vamos a pasar la lista la última vez para dejar en claro por control de calidad. ¿Va a decir usted presente o no presente, Adriana, Raquel? No está. Pero sí estuvo. Azucena. Present. Ok. Brenda. Ah, Brenda fue la que se le cayó la internet. Edgar no apareció hoy. Edwin. Present, teacher. Elia. Elia. Present. Emily. Fátima. Jocelyn. Present. Liliana. Marilyn. Present. Patricia Beatriz. Present, teacher. Bueno, hemos pasado la lista. La última persona que le correspondía el 1-1 tampoco está. Solamente me resta agradecerles por haberme aguantado hasta el final, por haberme prestado atención hasta el final. En verdad, créanme que traté por todos los medios de ayudarles en todo lo que pude. Ojalá pues mi esfuerzo haya sido como algo que les haya ayudado, ¿sí? Y vuelvo a lamentarme porque no pude ver todo el grupo finalizar este módulo. Me voy a ir con ese interrogante porque, como les digo, es la primera vez que sucede algo así, al menos para mí. Así es que les dejo el espacio para que puedan expresar lo que consideren conveniente. En lo personal, por ser la última sesión, si tienen alguna sugerencia, yo, como he dicho, a pesar de que ya tengo bastante tiempo de trabajar con esto, nunca termino de aprender de ustedes. Y si hay alguna sugerencia que yo considere que me va a ayudar mucho, pues yo con gusto la voy a aceptar, ¿verdad? Porque para mí, cada clase que yo doy en cada nivel, para mí es un aprendizaje. Yo aprendo enseñando. Nunca considero de que ya todo lo sé, porque eso no es cierto. He ido durante todo el tiempo que tengo de estar. Al inicio creí que después de 10 años yo dije manejo en 100% the language. Pero después de que pasaron 10 años, cada vez que regreso a Estados Unidos, me doy cuenta que siempre hay una o dos palabras que yo digo, bueno, y esa, ¿por qué no me la sabía? Entonces, eso así es. Así es que les dejo el espacio para que ustedes puedan también expresarse. Y pues, como ya dije, solo me resta agradecerles por el tiempo que estuvieron acá conmigo. Realmente no sé si vamos a vernos en el siguiente módulo. Espero que todos continúen este proceso. Si ya iniciaron, les motivo a que sigan adelante, porque acuérdense que es el primer pasito que hemos dado. Y de esos hay muchos pasitos. Así es que ya no les digo más, solo me quedo a la expectativa de ustedes. Teacher, muchas gracias a usted por la paciencia, por la comprensión y por todo. Muchas gracias. Ok. De mi parte, muy agradecida. Ok, gracias. Teacher, pues agradecerles. Creo que al principio quería rendirme porque sentía que no entendía nada y pues me sentía un poquito frustrada,
pero al final siento de que usted nos ha tenido bastante paciencia, ha utilizado diferentes metodologías y eso nos ha ayudado bastante, por lo menos a mí. Así que agradecerle por eso. Igual me siento siempre motivada y a seguir al otro módulo. Ok, perfecto. Gracias. Ok. Mucho gusto, doña Elia. Gracias, teacher, por habernos aguantado. A pesar, como dice la compañera ahí, sí, al principio yo me quería, yo no quería seguir, pero tú dices, no, o sea, cómo se enseña, me llega súper excelente, porque soy de los que me cuesta a veces entender un poco, pero como usted ha entendido bastante bien. Ok. Algo que me motivó más a seguir, que sí, o sea, explica súper bien. Y aunque sí he tenido muchos inconvenientes con lo del internet, con la señal y todo eso. Tuve problemas así con la compu que se me silenciaba ya sola cuando no lo estaba tocando, pero aquí estoy. Espero seguir el otro módulo y espero que sea nuestro teacher en el siguiente módulo. Ok, perfecto. Aunque okay, la última cosa, fui el último niño, voy a decirlo así, que terminé de todos. Porque de ahí todos los compañeros se desaparecieron, no sé qué se hicieron. El último fue Rolando, creo que fue uno de los últimos, de ahí no sé qué se hizo. No, pues agradecer, teacher, la paciencia, el esfuerzo, porque no solamente nosotros nos esforzamos como estudiantes y trabajadores, sino que también hay un gran esfuerzo detrás de todo esto. Y pues el tener la paciencia de estar con nosotros que vamos empezando o que tal vez teníamos algunos conocimientos y se nos han olvidado con el paso del tiempo. Pero la verdad que cada día uno aprende algo nuevo. Y no hay que darse por vencido tan rápido. Sea poco o mucho lo que aprendamos o en qué nos pueda servir. Siento que los seres humanos, mientras estamos vivos, no hay un día en el que no podamos aprender algo. Y debemos ser agradecidos con eso. Y disculparme por mis compañeros que casi todos se rindieron a medio camino. Creo que hay otros compañeros de la municipalidad que están, pero en otro grupo, que aún todavía no se han rendido, pero también creo que es por los horarios y porque también algunos tienen dos trabajos y todo eso se les dificulta y hay otros que ya están algo mayores y con todas las responsabilidades que tienen ya se les hace más difícil. Comprendo. Pero por mi parte, pues agradecer. Y sí, he aprendido muchas veces, estoy aquí como durmiéndome, pero luego digo, no, tengo que estar activa. Sí, hay que estar siempre activa. Ok, Patricia, muchas gracias por sus palabras. Y gracias a todos los compañeros también. Ok, perfecto. Bueno. Teacher, ¿alguna recomendación para el siguiente módulo? Miren, lo que les puedo... Eso mismo le iba a preguntar. Sí, lo que les puedo recomendar es que siempre participen, que traten de participar, porque el idioma es como un deporte. Si usted quiere ser buena o bueno en básquetbol, no va a ir a practicar softball, sino que va a hacer básquetbol. Entonces usted tiene que estar lanza que lanza hasta que logre encestar. Si ya encestó desde la parte más simple, comience a moverse y comience a lanzar desde tres puntos, desde diferentes ángulos. Así es el idioma, es igual a un deporte. Para eso tengo yo que practicar una y otra vez, una y otra vez. Y lo más difícil es encontrar ese punto de dejar de traducir. Ahorita es lógico, no hay...
El proceso que llevamos es una inducción que llegará un momento que usted, espero que sí llegue, y automáticamente el cerebro hace un cambio, y cuando uno logra eso, entonces ahí sí puede ya comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista, porque ya llega un momento que usted ya no está traduciendo nada, lo hace ya en forma natural. Ajá, esa es una de mis, no sé si inquietud, llamarle inquietudes, pero yo me imagino que llega un punto en el que uno deja de comparar. Así es. Lo que significa en inglés y en español, ya no compara, sino que ya de una vez ya uno ya así sabe es. El significado, me imagino yo. Sí, y es más, llega un punto que comienza a aprender muchas palabras que ya el significado en español ya no le toma atención porque ya en el contexto usted ya sabe cómo se usan. Entonces a veces los estudiantes en las universidades, más que todo cuando uno dice eso, dicen no, ¿cómo es posible? Y después de 5 años dicen ellos, tenía razón, fíjese el licenciado que al inicio cuando usted dijo tal cosa nosotros pensamos que no era cierto. Pero hoy nos damos cuenta de que sí. Llegamos a un proceso psicológico que hicimos el cambio y comenzamos a usar el idioma sin estar pensando tantas cosas. Entonces ese es un proceso que nosotros llevamos, así es que tranquilos, que en el transcurso del tiempo todo se va a ir dando, ¿verdad? Y felicitarles por el esfuerzo, la mayoría, casi todos han participado y son los perseverantes y eso es importante, así es que ahí en forma simbólica colóquense una medalla así, ¿verdad? Y ahí la llevan puesta, así es que ya no les quito más tiempo, cuídense, ahí tienen mi número en el grupo de WhatsApp, cualquier pregunta estoy a la orden, solo se identifican de qué módulo son. Les digo porque tengo muchos grupos y eso es lo que siempre le digo a mis estudiantes, depende del lugar donde me escriban, así es la respuesta que yo les puedo brindar, ¿verdad? Así es que, bueno, esperemos que todo siga muy bien y que todos aprueben el curso. Cuídense, que Dios les bendiga y good night and bye bye. Good night, teacher. Good night. Thank good you. Night. Gracias, teacher, por todo. Okay, thank you. You too. Hasta pronto. Bye bye. Bye bye. Good night, teacher. Okay. Espero verlo en otro módulo. Ojalá, no sabemos. Ojalá que sí. We never know what can happen, you know. Okay, no, ya para el otro módulo va a tener nueva compu. Nuevo filtro. Sí, yo creo que sí, porque no, lo voy a cambiar. No, ya lo vi que le gusta estar gobernando el mundo, pero le gusta estar así. Un poco. Me gusta estar un poquito ahí por la cima. Ok, perfecto. Cuídese. Bueno, teacher. Bueno, bye. Good night.